persona muy buena gente, era muy alegre, siempre nos apoyaba en todo, la verdad. Nunca nos decían no, aunque... aunque tuviera otros compromisos, nos hacía un lado para irse con nosotros. Íbamos en tercer semestre. Él no tuvo la culpa de nada y... y él era inocente, no tenía nada que ver. Y pues sí exigimos justicia porque era inocente y no merecía morir así. Bueno, esto que le presentamos es lo que ocurrió en Irapuato. Estos días pasados, un joven alumno del CECITE, Israel Almanza Ruiz, murió cuando tuvo la mala suerte de que se diera un enfrentamiento, más bien un ataque, porque solamente hubo disparos de un lado, un ataque contra un vehículo donde viajaban dos personas, un hombre y una mujer. Él iba pasando, caminando, no tenía nada que ver, no estaba en ninguno de esos vehículos, y le toca una bala de las que se disparan, de las que dispara un auto de sicarios contra el otro auto. Es una víctima colateral de esta violencia que inunda Guanajuato, de la que muchas veces las autoridades nos dicen que los malos se están matando entre ellos y que no hay riesgos para el resto de la población. Israel Almanza tenía 19 años de edad, era muy querido por sus amigos, por supuesto, por su familia, era un joven brillante y responsable. Y bueno, el clamor es, esto no puede estar pasando, ¿por qué le toca a alguien como él que no tenía nada que ver en eso? Esto en medio del marco de un fin de semana de violencia en todo el estado de Guanajuato, desatada y frente al cual las autoridades siguen insistiendo que sus estrategias sí funcionan. Lo acaba de decir una vez más el gobernador del estado, y que si algo anda mal es porque el país anda mal, porque el mundo anda mal, etcétera. La verdad es que para eso los elegimos, para que trabajaran en lo que andaba mal y lo hicieran que anduviera bien, y no para que descompusieran más las cosas. Pero me voy a enlazar con Edith Domínguez, quien en la zona de Irapuato, Salamanca, bueno, pues tiene el panorama general de la situación tal como está ocurriendo, y ya hay mucha preocupación entre la gente por esto que está pasando. Ya no es algo que nada más pase entre grupos de la delincuencia. Por primera vez reconoce el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, que sí hay una guerra por la plaza de Irapuato entre grupos del crimen organizado, algo que anteriormente se negaba. Edith, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a entrar con el tema de Israel Almanza, los hechos estos donde, bueno, se obtuvo un video que gracias a ese video se puede pues evidenciar que el joven no tenía nada que ver en lo que pasó, porque es muy común que las autoridades quieran involucrar a todos los que mueren en un ataque como si todos tuvieran algo que ver con actividades ilegales, Edith. Así es, señor. Pues de hecho, el día de ayer, después de que el sábado pasado Israel Almanza Ruiz, de 19 años, él es un estudiante, o era un estudiante del CECITE, así en el municipio de Irapuato, caminaba por la calle Casimiro Liceaga mientras era... él aparece presuntamente, se dirigía a misa, mientras ustedes pudieron ver, o los las personas que nos ven y nos escuchan, pudieron ver el video donde él... Vamos a verlo con calma. Tenemos el video de la cámara de seguridad, que entiendo que es de una gasolinera, ¿verdad? Sí, es de una gasolinera. Que está enfrente. Es algo distante donde aparece el joven Israel, pero viéndolo con cuidado, con calma, se puede apreciar, y gracias a la edición que hizo Alejandro Luna, ahí enmarcando en algunos círculos, el momento en el que este joven se desploma después de que este auto recibe disparos de sicarios que viajaban en otro automóvil. Vamos a tratar de verlo, ¿no?, para verlo con detalle. Esto ocurrió el sábado. Sí, el sábado, alrededor de las 10:30 de la mañana, Israel se dirigía presuntamente a misa sobre la calle Casimiro Liceaga, que es un bulevar muy concurrido aquí en el municipio de Irapuato, en una zona bien. Él caminaba sobre la calle Casimiro Liceaga. A un costado ahí, pues muy cerca del estadio, del bulevar Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí, cerca del bulevar Lázaro Cárdenas. De hecho, pues, solamente había unas
cuatro, hace... Permíteme un segundo. ¿Está en el principio del video que ya pasaron? Ahí está el video. Ahí podemos verlo, editar esa... Bueno, revisar esa parte. Está exactamente al principio. El video de la cámara de seguridad. Porque aquí, vamos a verlo. Edit. ¿Sí lo podemos escuchar? Déjame yo estar escribiendo lo que pasa. Ahí pasa un auto. Se aprecia donde el joven viene caminando al fondo. Ahí, esos son los autos que se disparan entre ellos y alcanzan a ver los fogonazos de los disparos. Y aquí se traslada el foco al joven que viene caminando y que en ese momento justo se desploma. El video está puesto en la página de Zona Franca. Está también ahí en nuestro canal de YouTube para quien quiera verlo con más calma, ¿no? Me imagino que además ha circulado mucho en redes sociales, Edith. Sí, Edith. Así es, señor. Como ustedes pueden ver, pues él solamente va caminando y aparentemente el automóvil que se aprecia, que es de color rojo, donde van los atacantes, empiezan a disparar. Son al menos 12 disparos lo que se alcanzan a ver por el momento que disparan, ahí que sale una especie de fuego de la arma. Se alcanzan al menos 12 disparos los que dan hacia la mujer que presuntamente va conduciendo y hacia al acompañante, que una de las balas pues matan a Israel. Las dos personas que iban conduciendo el auto también mueren. Mueren las de la camioneta sí. Blanca, que son las tres personas que atacaron, en donde solamente fue un ataque de los dos, presuntamente dos hombres que van a bordo de un automóvil que se ve, se aprecia, que es color rojo, y atacan a los dos integrantes de la camioneta, un hombre o una mujer, quienes finalmente mueren y se quedan ahí a un costado de las oficinas de desarrollo económico del municipio de Irapuato, y a unos metros queda el cuerpo de Israel sobre la acera. Bueno, Edith, la familia reaccionó con mucho dolor, con mucho enojo, también con indignación. Sus amigos, tú estuviste ahí en el sepelio, estuviste con ellos, ¿viste las reacciones sobre todo en las páginas de Facebook, ¿no? Así es, pues hay una indignación por parte de los familiares y amigos, los compañeros del CECITE de Israel Almanza, quien a él lo califican y lo recuerdan como un gran amigo, más que un compañero, casi un hermano por elección, por parte de estos jóvenes que llegaron ahí con globos blancos después de la misa al panteón municipal, donde fue su última morada, de Israel Almanza. Ellos comentan pues que fue una víctima, que es una buena persona, era muy alegre, que siempre los apoyaba en cualquier momento, ya sea que pudiera o no pudiera, eso sea el tiempo para poder estar con los amigos. Y pues ellos exigen justicia, porque dicen que él era inocente y pues no merecía por morir de la forma en la que muere, señor. Las dos personas que recibieron el ataque directo, ¿han sido identificadas, Edith? ¿Se sabe algún móvil de por qué fueron atacadas? Todavía la Procuraduría no se ha postulado por el móvil de esto, solamente que siguen las investigaciones. Sí tenemos los nombres de las dos personas, ya fueron identificadas, son aquí del municipio de Irapuato. A la mano no les tengo los nombres, pero son del municipio de Irapuato. ¿Ni su actividad, a qué se dedicaban? No. Bueno, tampoco sabemos eso. Tampoco sabemos si también son víctimas colaterales producto de una equivocación o si hay alguna disputa y ellos formaban parte de alguno de estos bandos. Pero justamente ya los venían siguiendo, señor, desde una calle, una colonia aledaña, que es el barrio de la Salud. Ustedes recordarán el barrio de la Salud como uno de los barrios un poco... como puntos rojos aquí en el municipio, donde cada rato ha habido riñas entre unos habitantes de una colonia con otras, presuntamente los estaban siguiendo por esas calles, los alcanzan hasta este bulevar de Casimiro Liceaga. Y la primera vez que publicamos la nota dijimos que las tres personas iban en la camioneta, no es así, esto se logró saber después y el video lo corroboró, que Israel no iba en esa camioneta, él venía caminando por la calle.
Pero bueno, también la policía no quiere hacerse cargo de que hay víctimas colaterales en esta lucha. Las autoridades en general, ¿no? Tratan de involucrar a todos como si todos fueran... A todos les pasara esto porque la deben, porque andan en pasos, en malos pasos o cosas que deben, ¿no? Sí, de hecho, normalmente la primera reacción de los funcionarios que trabajan en la Secretaría de Seguridad Pública, por lo menos de aquí del municipio de Irapuato, es en cuanto hay algún muerto por algún ataque o algún enfrentamiento o aparecen las personas ejecutadas, cuando están identificadas, normalmente lo primero que hacen es enviarnos si estuvo remitido, si fue por droga, o por posesión de un de enervantes, es lo primero que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy bien, estoy viendo la nota como la publicamos inicialmente, identificaba que los dos hombres, o sea, Israel también iba en la camioneta, no fue así. Edith, esto ya motivó que el alcalde, bueno, saliera de sus comentarios normales y aceptara que la situación en el aeropuerto está muy delicada. Así es, señor. Él, el día de ayer en la entrevista que nos daba, él habla de que hay una pelea, ya acepta que hay una pelea de un cártel que viene a nivel nacional y dos grupos delincuenciales locales aquí del estado de Guanajuato, donde pues están... por la pelea de la plaza, donde él la calificó como feroz y sanguinaria. El alcalde nos comentaba que no solamente fue en el municipio de Irapuato, que estuvo en el corredor industrial, Celaya, León, inclusive en otros estados, ¿no? Pues, aunque nos dice que no tener la certeza absoluta de lo relacionado, él comenta que es por tema de huachicol y droga, la pelea de la plaza en el municipio de Irapuato. Lo primero que debería pasar para que una estrategia funcione es que tuviera la información correcta para saber a qué se está enfrentando. Yo no sé si las autoridades realmente no saben o no quieren compartir la información para no incrementar la preocupación. Yo creo que a veces lo que hace la autoridad es no ahondar tanto en el asunto para... Sí, que de hecho lo saben, ¿no? Porque pues los hechos son evidentes, ya más crueles últimamente. Por ejemplo, aquí en el municipio de Irapuato, los ataques ya están en cualquier lugar. Recordemos los 5 muertos al interior de la parranda de este negocio, donde en las calles últimamente han llegado y han disparado contra personas que se encuentran en la vía pública, en los autos. Ya es más sanguinario, como dijo el alcalde, estos ataques que se están dando en cualquier punto de la ciudad. Bueno, Edith, vamos a repasar rápidamente. En Salamanca, el fin de semana fue rojo, fue negro, fue violentísimo, pero además con un incremento de la violencia en estos cuerpos encontrados, ¿no? Sí, de la hazaña. El día de hoy, martes, son 9 muertos. Lo que nos llama la atención es el... Al día de hoy, 9 muertos, ¿desde cuándo? Del sábado al día de hoy, martes. O sea, sábado, domingo, lunes y martes, 9 muertos en Salamanca, 9 asesinados, 9 ejecutados. Así es, señor, mire. Solo estamos hablando de Salamanca. De lo que nos llama la atención, que es el asunto del día de ayer, lunes 20, a las 6:30 de la mañana, en una pensión, en un camino que se ubica como el Cerro de las Antenas, encontraron 3 cuerpos. Los 3 son hombres, uno ejecutado al interior de una oficina, otro en... ¿De una oficina? De una camioneta. Me repito, por favor. ¿El primero dijiste en una oficina? Sí, al interior de esta pensión hay una oficina. En la oficina estaba asesinaron a un hombre. En la misma pensión, adentro de una camioneta, encontraron el cuerpo de un joven, alrededor de 22 años. Y un tercer cuerpo fue encontrado a un costado de un tráiler tirado ahí entre el suelo. Pero este llama la atención porque está desollado el rostro, la cabeza. Todo el rostro. Bueno, la mayor parte de la cabeza hacia todo lo que es el cuello está por completo destrozado. De hecho, las fotografías no las podemos publicar, pero sí es impactante ver estas...
esa forma en la que están actuando ahora los... Así es, porque marca un escalamiento en la hazaña con la que están actuando estos grupos y en la violencia entre ellos hasta este momento, pero que también, como ya dijimos, ha tenido víctimas colaterales. Edith, ¿en esa pensión qué se guardaba? En esa pensión había varias pipas para transportar hidrocarburos, señor. Desconocemos todavía si estaban en algún tipo de investigación. Además, estamos esperando, de hecho, que la Procuraduría nos haga favor el llegar el informe de cuáles son los avances que se lleva en este hecho. Solamente sabe que son esos tres hombres los encontrados en esta pensión. No se sabe si trabajaban ahí, ningún dato. No, todavía no tenemos ningún otro dato, solamente los tres propios que localizaron ahí. Bueno, y a todo esto, hoy el gobernador del estado estuvo en Irapuato o en Salamanca. Sí, estuvo en el municipio de Salamanca. Sin embargo, antes de que él llegara a las 7:30 de la mañana, tres personas fallecieron después de un ataque. Ellos venían del municipio de Romita, llegaron a la colonia Bellavista, dos hombres y una mujer. La mujer traía en brazos un bebé, no sabemos de cuántos meses o años, solamente sabe que era un bebé. En cuanto llegan a las instalaciones de una clínica particular en la calle Poza Rica, pasaron unos hombres armados en un automóvil y los atacaron directo a estas tres personas. La mujer alcanza a correr, pero en la huida o en tratar de huir del lugar, las balas lo alcanzan, muere la mujer y resulta ileso el menor. Las otras dos personas, hombres, fallecen. Y después de una hora y media más tarde, en la comunidad de San Juan de Razos, en la avenida principal, otros hombres armados habrían disparado contra un hombre a bordo que iba en su camioneta Frontera de color rojo y lo asesinan en el lugar. Esta familia que venía de Romita, ¿no se sabe más de ella? Digo, supongo que es una familia con un niño, ¿no? No, de hecho, pues fue en la mañana y todavía estamos esperando que... Por eso es que, por los hechos de la mañana, es que la Procuraduría se tardó un poquito más a proporcionarnos un poco más de datos, que ya están identificados quiénes son, pero presuntamente los venían siguiendo desde Romita, sí. Oye, Edith, y frente a esto, el gobernador Márquez se para hoy y dice que su estrategia sí ha funcionado. ¿Tú estuviste ahí? ¿Cómo lo escuchaste? Pues creo que lo peor de todo es que sí, él se la cree. Él cree que la estrategia sí está funcionando en el estado, aún con todos estos ataques y con estas muertes, con la última víctima colateral de Israel. Y por la pelea en esas de las plazas en todo el estado, no nada más en el municipio de Irapuato, él asegura que sí está funcionando su estrategia de seguridad en el estado, y más aún dice que él siempre fue tajante en comentar que Álvaro Cabeza de Vaca, como secretario de Seguridad Ciudadana, secretario de Seguridad Pública, y Carlos Amarripa, procurador de Justicia, pues hizo mantener en el puesto hasta que termine su sexenio. Dice que nunca ha tenido dudas de ello. De ello, dijo. ¿En qué contexto, a qué evento fue a Salamanca? Estuvo aquí en el municipio de Salamanca, donde dieron el banderazo inaugural de la pavimentación de la avenida del Trabajo, a un costado del mercado Tomás Esteves, donde en el mercado también anuncian que va a haber una fuerte inversión de 30 millones de pesos para cambiar por completo, hacer lo nuevo en el mercado Tomás Esteves después de 50 años. Bueno, y como si no pasara nada, la gente también ahí, todo el mundo tranquilo, cuando a unos metros de ellos, a unos escasos kilómetros de ellos, pasaban estos otros hechos. Sí, de hecho, el ataque que se dio en la colonia Bellavista, o sea, donde está el mercado Tomás Esteves, es prácticamente nada más una colonia de distancia, y las calles en Salamanca son muy pequeñas. Bueno, Edith, así están las cosas. Así están las cosas en esta zona. Bueno. Seguimos platicando, Edith. Gracias por el enlace, por la información muy completa de Irapuato y de Salamanca. Así fue este fin de semana largo en la zona. Así es, señor. Buenas tardes, Edith. Buenas tardes.